Bueno, estamos otra vez aquí, después de una pequeña parada técnica. A ver si ahora funciona un poquito mejor. Vamos a continuar en la estación de Rizkaya, donde nos encontraremos con otro, digamos, protagonista, un poco secundario, que nos dirigirá camino de la Kiztaif Gorod, acercándonos hacia la polis. Así que poco a poco vamos avanzando. Brindemos por nuestro amigo Artyom. Terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti, chico. A brindar con vodka de setas. Demonios. De no ser por ti, Artyom, nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. A tu salud. Por ti, Artyom. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Siempre es un placer Por ti, verte por Artyom. aquí. Este vodka tumba a Las queda a cualquiera. gusto, ¿eh? Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de efluvio invisible. Te lo Perdimos el agradezco, continente. hijo. Ahora Gracias va un a ti poco estoy mejor. vendiendo más que nunca. Una hora de seis, pero nuestro amigo ha sido Tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil. Pero obedezco órdenes. Yo también brindo por este valiente muchacho, por Artyom. ¿Tú eres Artyom? Hay un tipo en el callejón esperándote. Te guío hasta aquí por una bala. Pues lo siento, pequeño, pero esa bala me la ahorraré esta vez. Ahora no lo voy a intentar. Acércate. Tú eres Artyom, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman Bourbon. Escucha, necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Si no me equivoco, Sin embargo, la... conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que llévame hasta la estación seca y te Víctor, daré no te mi escucho AK más cuando con el juego, no te ¿Hace? Escucho. Bien. A ver, dime. ¿Ese juego es el libro que te estás leyendo? No, este juego es del primer libro que me terminé hace días. Ahora el que me estoy leyendo es el del juego nuevo, pero que no. Que de momento, por lo que he visto del libro, no sé cómo empezará el juego, pero no tiene mucho sentido. Porque llevo más de medio libro y no han salido uno de la red de metro. Siguen dando vueltas. Algún día, si quieres, te lo contaré. Que el día que haga el vídeo del libro y con el juego te lo enseñaré. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Muy bien, esperaré, pero date prisa. No, no te preocupes. Esto va a ser rápido. En dos hacemos juego. ¡Eh, cariño! ¿Te gusta lo que ves? Casqueta rápida antes de ir a la misión. ¿Qué te pasa, pequeñín? Vale, pues búscalo tú solo. No lo he encontrado. Tú eres muy codicioso. Venid, ¿necesitas munición? Pregúntame a mí.
A ver, vamos a comprar 5 cartuchos. Ofertas especiales y descuentos. Las mejores armas de los maestros forjadores. Y después menos 60. De nada. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Vaya, ¿de verdad llegaste aquí en una vagoneta? Porque es que me deberían de haber... Sí, ahí, es. Pagado. 60, vale. Guay, cómo me gustaría montar ahí. ¿Me das una bala? Niño, a mendigar a otra parte. Yo ay, creo que le afecta el grabarlo, hace no, un pelín peor. El directo. O sea que el Exodus va a ser el Misión Imposible. El que lo grabe la mitad después. Uy, me he olvidado una cosa. Quedarse en esta sentina es absurdo. Nos ha prometido un AK. Veremos qué podemos hacer con el AK. Vale. Alguien debería de dejar eso en un sitio para que no entre para aquí los bichillos. Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. ¿Están cerradas? Bien, somos libres. Ahora la Hansa está de más atrás. La vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro, llegaremos a nuestro destino. Solo un merodeador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. Sí. Nos llegamos un poco raros. Vamos a arreglar ese proceso. Thank you.
cogido munición y hemos sobrevivido. ¿Qué más podemos pedir? Las botas remachadas que dicen en el libro, que se escuchan el clic y clic metálico. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. La Hansa. Los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Un simple crujido revelaría tu presencia. ¡Eh! Una puerta trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Escopeta, no, no está mal pensado. Se han hecho fuertes tras las barricadas. Mierda, tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? ¿Quién anda ahí? Pero, ¿qué coño? ¿O mis oídos me la están jugando? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Esta me la pagará!
escopeta, esta es de aire. Hay uno que no tiene nada que ofrecer. Está aquí que parece que esté cagando. Ese ha sonado a bichejo un poco así. A cabroncete. Aprieta al un botón, tira los dos cartuchos a la vez. ¡No tengo bala! ¡Se lo ha hecho! ¡Qué cabrón! ¡Dale! Es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de vos. Me ha faltado una lata en recoger en Riga y otra en la Vedenja. Sin duda, uno no es tan ingenuo como comentaba antes. Dejaremos la luz encendida. Susto que lo he llevado. Máscara de gas. La tengo sin romper. ¿Qué es esto? No, no, no. Vale, vamos a encender las luces del HO2. Qué buen salto que he hecho. ¿Cuándo es el último punto de control? Porque jodo. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Un filtro, no sé cuántos filtros llevo. A ver cuántos filtros tenemos. ¿Dónde salían los filtros? 6 horas de filtros. Otra vez igual.
sí que la guardas que es relativa, que te mueres. Que mariconadas. Yo te cubro a ti. ¡Chister! Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Dile que me falta la última misión solo de la Tomb Raider 2 ya. ¿Has oído? Sí, ahora es el último. Tú me vas a dar un AK y llevas ahí una mierda escopetita. Aquí, qué milagro hay que hacer para saltar bien. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Eso me suena de haberlo escuchado, de haberlo leído en el libro. No te hagas el héroe, tengo ganas de morir. Vale. Máscara de gas, cambiamos de arma. Madre que lo parió, que brinco que ha pegado el hijo de puta. ¿Cómo sube los pasillos? No me gusta cómo ruge el hijo puta ese. En el libro no hay tantos bichos así en estas zonas, ¿eh? Va mierda luz que lleva. Artyom, silencio. Es el vagón militar de Hansa. Están buscando a los bandidos. Me quedan casi balas de la tremalladora.
siento, Carlos, me piro. ¡Hala! ¡Mierda! Pero... sí, nos hemos caído, no se puede correr. Haz automático bitirritín. ¿Tienes un rato? ¿Nos habrá acojonado? Luego no puedo volver por aquí, excepto. Menudo paseo. El garfio ese ahí, el mega flower. Está el...
maldita sea. Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. La leche. Sí. Tiene que estar atento aquí a todo lo que se vea. Pedazo de chatarra. ¡Ábrete ya! Artyom, algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño. Recuerda nuestro trato. Cuento contigo, muchacho. ¡Vamos! ¡Verjita buena! Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Sí, mi señora! ¡Te oigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre, siempre! ¡Ah, sí! ¡Ahora soy feliz! ¡Tus canciones me llenan de dicha! ¡Canta! ¡Canta solo para mí! ¿Qué demonios me ha pasado? Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Pues aquí sigues vivo. En el libro, posiblemente ya lo hubieses escuchado. Que no llega, porque en aquel seguro que puedo coger lo que tiene. Ahora tengo que ir en carrera en este. Llevaremos la escopetilla. Ahora, esto no se parece en nada, pero absolutamente en nada el libro. El libro van los dos por un túnel normal.
putos fiambres por allí, pero bueno. De bajar abajo porque... Y aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. El mercado que sea la Propex, mira, ahí está. Vosotros, abrid. No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano. ¿Es que estáis sordos? ¡Nos van a devorar! ¡Hijos de puta! ¿A quién diablos habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda! ¡No salís, señor! ¡Arráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! Joder. Hijos de puta. ¿A quién diablos habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda! ¡No salís, señor! ¡Arráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! Estamos de suerte con la mierda de armas que llevamos. ¡Tengo que recargar! ¡Otra vez! ¡Hala! ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! Espabilad. Se andan con bromas. Dado el crédito a mis ojos. ¡Bourbon, viejo amigo, eres tú! ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Salmos! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! Mikhailovich! ¡Qué coincidencia! ¡Venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Bourbon ha venido a vernos!
¡No vayas a escaparte, Bourbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? Perfectamente. Mira el deflector, bueno. Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo. Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa y tenía prisa por marcharse. La Prospect mira. Prospect mira, sí. Vamos. ¡Dan las armas! ¡Ahora! ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No me jodas! ¡Es Bourbon! ¡Muchachos! ¡Será mejor registrarlos! Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe. Seguro que podemos entendernos. Por supuesto. Charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. ¡No te muevas! Estate quieto, te lo digo a ti. Ay, mira. Vale, pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo, a no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. ¿Pero lo viste? No. Podría haber sido un explorador. Ahora sabe qué defensas tenemos. Cuando lo vi hace años, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos seguían sentados. Bueno, que se oye la contraseña. Resulta fácil pasar el tren. ¿Qué ocurrió a los soldados? Porque el techo del túnel se desnudó y todo el espacio entre los vagones y el túnel. Pez de sangre. Genial. No podemos ir a Hansa. Yo soy una persona muy racional y no me trago todas esas mamarruchas místicas. Pensaba que eran ratas y esas cosas. Pero ahora no estoy tan seguro. Sin dejar el rastro. El comandante redactó un acta de deserción. Cobardes, al demonio con ellos. Hola. Si alguien me recibe, responda. Está loca por mí, te lo digo. ¿A qué Moscú? Me estaría sumergido ayer. ¿Qué clase de mirada? Aquí el metro de Moscú. ¿Por qué lo dices? He quedado con ella cuando acabe el turno. Pero si me prometió que saldríamos a buscar setas. ¡Cabrón! Repítelo sin que hacer esa presión. ¡Muévete, muchacho! Circula. El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. ¿Qué tal si echamos un trago? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? Mi hijo ha dicho su primera palabra. ¡Enhorabuena! ¿Cuál ha sido, mamá o papá? No, dijo fuego. ¡Ja! Todo un soldadito como el rey. Sí, como yo. ¿Sabes? Desde que los vampiros salieron en papel del túnel secundario, sueño con ellos todas las noches. Me veo a mí como el nadie en la pelota. Pero todos tienen el arma bajada y están borrachos. Los cadáveres ambulantes nos atacan en el grito. ¡Abrí fuego, desgraciados! ¡Abrí fuego! ¡Fuego! Cuando me desplazo, apagan su voz. Mi esposa y mi hijo están llorando. Echemos una mierda fuerte, Deja de perder el tiempo. ¿No tienes los filtros? Ve a por ellos. Algunas estaciones de metro están aún más abajo que las nuestras. Vamos a por filtros. Mira, probad y comprad en todos los cazadores. Filtros, filtros, ¿dónde filtros? Una dresina.
Motorizada. Hasta el lugar habitado más próximo donde tantos viajeros solitarios han desaparecido. Una caravana de 12 hombres puede pasarlo sin problemas. Quienes lo han atravesado dicen que ese túnel no tiene nada de raro, que es tranquilo y está vacío, que no tiene ramificaciones ni rincones donde perderse. Pero al día siguiente, alguien que haya oído lo agradable y seguro que es el túnel decidirá ir allí solo y desaparecerá como fantasma. Los Stalkers dicen que no se debe mirar al Kremlin cuando estás arriba o fuera. Las estrellas... ¡Cambio de balas! No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Ya no puedes apartar la mirada. En solo un instante te quedas paralizado y empiezas a creer que tienes todas las barreras abiertas. Por eso, los Starkers nunca van solos a la gran ciudad. Si uno de ellos ir al Kremlin, los demás pueden hacerlo volver en sí. Buen trato. Venid, mirad, probad y comprad. Pero... es demasiado caro. Ah. Solo estoy mirando. ¡Llévatela! Solo me queda una. Es demasiado caro. Una buena arma. No te arrepentirás de haberla comprado. Gran tipo de cambio. Ahora. Filtros, ya tenemos filtros. Vendo, compro. Hansa. Mamá. Precio me parece demasiado alto. Vení, mirad, probad. Mira, han ilegalizado los estupes. Si pillan a un comerciante vendiéndolos, les confiscan un material y lo echan en esta ciudad. Después de haber leído que Kalashnikov estaba muy orgulloso de que su talento fuera. Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Genial, vamos allá. Creo que ya conoces el camino. Y cientos de personas que se encontraban en sus cercanías. Así que el Kremlin sigue en pie detrás de sus muros, como si el apocalipsis nunca hubiera llegado. Una vez fui a Belorusk. Por aquel entonces tenía contactos en Novolopodka. Así que fui a través de Hansa. Allí me reuní con mi cliente y cerramos el negocio. Salimos para celebrar. ¿Bourbon? Como si no lo supieras. Afloja la pasta y sal. Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. ¡Atención! La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? A vuestros puestos. ¡Cubridme! Mierda. ¿Cómo odio esto? Bueno, todo parece tranquilo. Parece despejado. ¡Vamos! ¡Buenas suerte, muchachos! Tenemos que mover el culo. ¡Muévete, chico! Venimos a la superficie, sin traje protector cuando y sin nada. Subimos a lo que quedaba de Moscú. Sentí miedo y lástima. Esto en el libro no está. Después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, gruñó Bourbon. Bienvenido a casa, Artyom. Artyom. Esto ya sí que no sale en el libro. Ahora abre bien los ojos. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren.
A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. ¿Listo? Vamos. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Ahí tenemos un Mischinifu. Escóndete, chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. ¡Yo te cojo! Joder, sí que ha durado buena superficie. Esto sí que es tener mala suerte. Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que llevas a la estación Z. Te espero en el edificio. Hay un escondido para cobardes en el piso de arriba. Ve rápido y nunca comas la nieve amarilla. Controles, teclado, inventario, cambiar filtro la T. Además la... Está dándose palos con algo. Aunque que también se pasan por forro lo que dicen del libro los stalkers. Aquí la droga. ¡Salva! ¿A quién hay que salvar? Mira. Aquí han comido unos cuantos o los han...
hora, minutos. Oye, ¿qué? Mira, un alijo. De puta. Puta madre. Esto también tiene sus partes complicadas, ¿eh? A ver, entra o... aquí creo. No sé, ya no, ni lo sé.
A ver, ¿por dónde pollas tengo que seguir? No tengo ni idea de por dónde debe ser. No tengo ni idea. Así que me ha atacado, ¿no? Adiós. A la mierda. Se fue a la puta. Mañana más. Así. Que hasta otra. Si os ha gustado el vídeo, sabéis lo que tenéis que hacer. Si os apetece suscribir, le das a like y compartir. Y si no, que os la pique un pollo, como se diría por ahí. Adiós.